encuentro en la ciudad más antigua bajo la bandera de Estados Unidos, San Juan, Puerto Rico. Esta ciudad amurallada se empezó a construir en los 1500 y aún sigue en pie. ¿Seguirá siendo este castillo el hogar de esclavos, taínos, piratas y soldados que batallaron aquí? Esta noche investigo el morro. Tras los sangrientos ataques de las rebeliones de los indios taínos, ataques de franceses, británicos, holandeses, corsarios y piratas, los españoles construyeron este fuerte, el Castillo San Felipe del Morro, para proteger la ciudad. A mediados del 1595, llegaron al Caribe las flotas de Sir Francis Drake y John Hawkins, emisarios del gobierno inglés. Su llegada coincidió con un buque español procedente de Sudamérica que transportaba cerca de 2 millones en oro y plata. Drake ancló en la isla de Cabras con el objetivo de tomar la fortaleza de San Juan, pero los ingleses quemaron algunas naves españolas por la noche y por el resplandor de las llamas les hizo blanco fácil de la artillería española. Drake fue herido de muerte. En el 1598, el conde de Cumberland, George Clifford, atacó la ciudad desde tierra, logrando apoderarse de la ciudad por algunas semanas, pero una epidemia de disentería que cegó la vida de 400 soldados ingleses obligaron a Clifford y su ejército a abandonar la isla, que fue saqueada antes de partir de ella. En el 1625, el capitán holandés Balduino Enrico atacó la ciudad y se adueñó de parte de la capital. Aunque los holandeses no pudieron vencer la resistencia española, esto obligó el retiro de los holandeses, no sin antes los holandeses destruir la ciudad de San Juan, la cual le prendieron fuego, saquearon y mataron personas inocentes, dejando la capital en ruinas. En el 1797, el general Ralph Abercrombie de la Armada Real Británica invadieron la isla con cerca de 13.000 hombres y 67 naves. El capitán general de la isla y gobernador Don Ramón de Castro y Gutiérrez y sus fuerzas lograron repeler el ataque y derrotar a los invasores. La ciudad se bañó en sangre con la muerte de miles de soldados españoles e ingleses. Esta invasión resultó ser una de las más grandes a territorio español en América. En mayo 12 del 1898, la Marina de los Estados Unidos de América, comandados por el almirante William Thomas Sampson, bombardearon la ciudad. Este bombardeo causó daños al faro y un gran caos entre los ciudadanos. En este ataque murieron personas inocentes. 6 meses más tarde, Puerto Rico se convirtió en un territorio de Estados Unidos por virtud del Tratado de París en el 1898, que terminó la Guerra Hispanoamericana, poniéndole fin al dominio español en las Américas por más de 400 años. Por siglos, el Castillo San Felipe del Morro ha sido eje de historias fantasmales, donde personas han visto apariciones de soldados. También muchas personas aseguran haber escuchado quejidos, soldados marchando, cañonazos, fuegos de artillerías, cadenas arrastrándose de esclavos y voces que le indican a personas a cometer suicidios. Hay historias de turistas que dicen que han escuchado cadenas, les han hablado y los han llevado a principios de túneles, pensando que son guías. En estos momentos me encuentro hablando con Nicole, quien no quiere que su rostro sea filmado. Nicole tuvo una experiencia paranormal en el morro que le cambió su vida. Nicole, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, fue anocheciendo. Entré a la garita con mis primos y volví a salir. Ellos siguieron caminando. Cuando miré, había la figura de un hombre vestido como si fuese un jibarito y aguantando una antorcha. Miré hacia el lado a notificárselo a mis primos, pero ya ellos lo habían seguido. Y cuando volví a mirar, el hombre no estaba. Ok. ¿Tú fuiste la única persona que vio eso? Sí. ¿Tus primos no pudieron llegar a ver? No. Después de esa, ¿tuviste alguna otra experiencia aquí? ¿O después de eso, qué ocurrió? Bueno, después de eso, pues nos fuimos del área del morro. Jesús Román me envió este video ya que se encuentra en el estado de la Florida. Jesús tuvo una experiencia paranormal en el morro junto a unas amistades. Cuando yo vivía en el viejo San Juan, unas amistades de la universidad me llamaron para ir a pasear. Ellos sabían que pues, un día de semana en el viejo San Juan posiblemente no haya nada que hacer, pero ellos querían pasear.
Así que como toda persona que va al Viejo San Juan, terminamos en el morro. Yo aprovecho esa noche y les comienzo a contar historias así. De las muchas que sé, el amigo mío se puso así como que bien valiente. Y él se acerca a la puerta y empieza, pan, can, 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 yo, fantasma, sal, yo quiero verse. Le respondieron. Empezaron a tocar la puerta, pero con un sonido ensordecedor. Era tum, tum, tum. Pero no era un sonido provocado por una persona. Jamás una persona podía hacer ese sonido. O sea, mi amigo tocaba la puerta y apenas se escuchaba. Ahí pues la novia se puso muy nerviosa. Yo aprovecho que había claridad por debajo de la puerta y me asomo a ver si habían pies, pensando que eran empleados del morro a esa hora. Y no había ningún pie. No se veía reflejo de nada, no se veía la sombra de nada. Estamos caminando y miro para atrás y veo esta sombra gigantesca y comienza a caminar, a moverse de lado a lado, lentamente. Los tres estamos viendo esa sombra. Estamos viendo lo que está pasando y la sombra comienza a moverse más rápido, de lado a lado todavía, de izquierda a derecha. Así que empezamos ya a echarnos para atrás y de esa sombra gigantesca empiezan a salir, digamos, sombras pequeñas. Así que literalmente comenzamos, no dijimos que íbamos a correr. Los tres corrimos. Yo no sé para dónde ellos cogieron. Yo corrí tan rápido que yo no sentía el pasto. Yo solamente sentía mi corazón que quería salirse de mi pecho. Me encuentro llamando a JD, una chica que visitaba el morro dos o tres veces a la semana con sus amistades. Ella una vez logró ver la aparición de un soldado español, pero lo interesante del caso es que una amiga también lo vio. Hello. Hello, JD. Yes. ¿Cómo tú estás? Bien. Mira, JD, te tengo un montón de preguntas. Dale. Mira, voy a empezar. ¿Cuál fue tu experiencia en el morro como tal? Mi experiencia en el morro como tal, pues yo estaba caminando cerca del área de Faro y cerca de la puerta vi un soldado y traspasó la pared. Yo caminando y vi un soldado con la ropa así de español pasando por el faro, por la pared. Tus amistades también han tenido un par de experiencias ahí dentro, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y sabes de algunas que me puedas mencionar? Una amiga mía que se llama Laura Pereira, que ella también tuvo la misma experiencia mía, que vio el soldado para pasar la pared de cerca del faro. Por la entrada del morro BC, una vez estábamos caminando y yo escuché como si fueran las pisadas de los soldados cuando están pues ya preparados para batalla, pues escuchaba las pisadas de los soldados. Wow. Y una de las amistades mías escuchó como si estuvieran gritando y sonidos de pistolas. Sí. Disparando. Wow. ¿Y eso fue durante la noche o durante el día? Yo me llamé ya por la tarde. Sí, lo de la pisada y los tiros fueron durante la noche. Wow, interesante. JD, gracias por verdad compartir las experiencias con nosotros. No queda más. Vamos a recorrer el morro. Nos encontramos en la capilla en el morro, donde varias personas han tenido experiencia, donde han escuchado una voz de un hombre diciéndole que se suiciden. Pero en particular hay un caso donde una mujer escuchó una voz. Ella caminó con sus hijos, entró por aquí, caminó, se paró frente a la imagen de la Virgen aquí al frente y escuchó la voz de un hombre que le dijo: suicídate, suicídate, suicídate.
La mujer salió caminando, llegó a la parte arriba de las murallas. Cuando iba a cometer el suicidio, vino uno de los park rangers y la rescató. Evitó que ella se suicidara. Nos encontramos frente al calabozo del chino. Hoy en día, el área donde enseñan las películas y la gente se orienta más lo que era el morro, la historia del morro. Pero lo que muchos no saben es que esto era un calabozo donde torturaban personas, donde morían gente de hambre, de sed. Hay un caso en particular, el caso de un chino, un prisionero chino que trajeron de Cuba. Lo dejaron aquí morir de hambre y de sed. Durante un mes estuvo en el olvido. Después de ese mes vinieron los oficiales españoles, lo vieron que estaba tirado ahí. Lo removieron. Semanas después, esos mismos soldados españoles empezaron a escuchar ruidos extraños en el calabozo y el calabozo estaba vacío. Años después, siglos después, la gente reporta haber escuchado ruidos extraños y una voz hablando en un idioma como en chino. Bueno, nos encontramos aquí en el faro, donde supuestamente muchas personas han visto un soldado caminando a través de esta pared. Dicen que viene caminando de esa área y aquí, y de momento camina y camina y camina y se desaparece. Estamos hablando de muchas personas que desde afuera han visto esto suceder aquí en el morro. JD nos contó esta historia de que vio a este soldado traspasando la pared. Y no tan solo ella, sino sus amistades también tuvieron esa experiencia. Una amiga mía que se llama Laura Pereira, que ella también tuvo la misma experiencia mía, que vio el soldado para traspasar la pared de cerca del faro. Nos encontramos en la Torre Vieja. ¿Por qué la Torre Vieja? Este es uno de los lugares, o si no, el área más vieja del morro. Aquí, entre estas paredes, se esconden secretos, se esconden muertes, enfermedades. Sí, enfermedades. De esos 800 ingleses que invadieron a Puerto Rico y fueron a tener aquí y murieron. 800 enfermos. Pero no tan solo eso. Se esconden secretos de los mismos españoles que fueron asesinados aquí, entre ellos mismos. Prisioneros que escapaban, corrían por esta área y los mataban. Evidencia existe. Personas aseguran haber visto sombras, celajes, escuchado ruidos raros, cadenas arrastrándose. Sobre todo, la evidencia que existe sobre este lugar es una psicofonía, un EVP de un supuesto soldado español que se llama Alejandro. Empleados del morro, personas que vienen de otros países a visitarnos, han visto cosas extrañas aquí. ¿Será cierto que todavía se esconden los 800 soldados ingleses aquí? Eso lo sabremos esta noche cuando investiguemos en el morro. Mientras el sol se escondía entre el mar de la Isla del Encanto, la noche llegó. Es hora de empezar el encierro en el Castillo San Felipe del Morro. Bueno, Aníbal, estamos en el área del faro. Personas han tenido aquí muchas experiencias, especialmente desde afuera. Ven cosas raras, como que un movimiento de un celaje, una sombra. Pero
Hoy estuve hablando con JD, una muchacha pues que se pasaba en los alrededores del morro con sus amistades. Ella y sus amistades aseguran haber visto un soldado español, según por la vestimenta, que era como un azul claro, con unos pantalones oscuros, como que medio puchado en la parte de abajo. Y se veía como medio blanco y con barba. Eso sucedió en esta área. Eso sucedió en esta área. Según tengo entendido, ella estaba, si no me equivoco, estaba mirando por aquí. Estaba por esa área, por ahí. Y estaba mirando para acá. Entonces, parece que vieron algo cruzando, pero que eso cruzando vino caminando y se desapareció en esta área. Esa es una de las experiencias. Pero yo estuve hablando con mi amigo Barry Fitzgerald cuando vino un show de televisión aquí a grabar un programa sobre lo paranormal. Y él tuvo la experiencia de que vio eso mismo con un soldado atravesando esta pared. Oh. O sea que un investigador ya lo vio. Y personas lo ven. ¿Qué tú crees que puede hacer? Yo he buscado a ver si es la luz del faro, algún empleado, pero aquí nadie trabaja de noche. Definitivo. Aquí nadie se mete de noche. Es algo bien raro. ¿Qué tú crees si hacemos una sección de EVP? Vamos a hacerlo allá. Aquí. Bueno, te alumbraba aquí. Sección de EVP, Aníbal y Bruce, en el área de El Faro. Si estás aquí con nosotros, soldado español, por favor, comunícate con nosotros. Yo me llamo Bruce, él se llama Aníbal. Estamos buscando la verdad. Mucha gente te ha visto. Han tenido la experiencia y el honor, pues, de verte desde lo lejos. Nosotros queremos poder verte, tener una conversación contigo si es posible. ¿Cuál es tu nombre, soldado? ¿Le sirves a la corona de España? Si estás aquí, al que esas luces se prendan, por favor. Yo sé que eres un soldado español, no eres un cobarde. Sé que es un honor para ti servirle a tu país, a tu corona. ¿Viste eso? Dio como que... Sí, hubo la altura. Sí, fue como... Y ahí exactamente es donde se desaparece. Mírala aquí. Por favor, ¿podrías hacer eso de nuevo? Para los pelos. No. Por favor, ¿podrías hacer eso de nuevo? Te contestaría. Si eres español, ¿podrías prender esas luces? Ok. Pregúntalo otra vez. Si eres español, ¿podrías prender esas luces ahora, por favor? Eres hombre. Si eres hombre, prende esas luces, por favor. Ya lo tenemos.
¿Te llamas Rafael? ¿Fernando? ¿José? José. Si te llamas José, por favor, prende esas luces de nuevo. Prendieron de nuevo. Si falleciste aquí en batalla... Bueno, me dejo ni terminar. ¿Falleciste aquí en batalla? ¿Por los ingleses? ¿Los americanos? Cuando dijiste ingleses... Prendió. ¿Los holandeses? ¿Fueron atacados ustedes por los ingleses aquí? Te está contestando exactamente. Qué barbaridad. ¿Fuiste un soldado que le sirvió la corona y moriste aquí y fue un honor para ti? ¿No fue un honor para ti servirle a la corona? Ok. José, así te llamas, yo sé que te llamas así, José, ya nos contestaste. ¿Eres casado o eras casado? ¿Tienes hijos? ¿Qué edad tienes? ¿De 20 a 30 años? ¿Una edad específica? ¿27? ¿26? ¿25? ¿24? ¿O 25? Vamos a dejárselo ahí. Si estás aquí, ¿me podrías tocar la mano? Como que... Ok. Voy a acercar esto que tengo en mis manos. No te asustes. A través de esto tú me puedes contestar. Y más tarde yo voy a poder escuchar tu voz. ¿Me podrías decir si eres de España, sí o no? ¿Naciste en Puerto Rico? ¿Naciste en España? ¿De qué parte de España eres? ¿Madrid? ¿Valencia? ¿Eres del sur? Oye, papá, está contestando como que directo ahí. Brutal, hermano. Y como ven, aquí no hay nada, 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 nada de cable de electricidad. Claramente está contestando las preguntas que le estamos haciendo. Inmediatamente que las hace. ¿Te sientes incómodo con la presencia de nosotros aquí? ¿Te sientes a gusto? ¿Te gusta la compañía de nosotros aquí? ¿Te fuiste? Bro, yo he visto el K2 meter. La mano me está temblando. Y no es porque llevo rato así, aguantando el K2. Yo de verdad nunca, nunca había visto el K2 Meter como que de esa manera aprendiendo exactamente, contestándonos, como que lo que hay aquí se está manifestando ahora mismo. ¿En ninguna de nuestras investigaciones? Ninguna, ninguna. Y llevamos ya años en esto y nada, nada así. ¿Tienes hijos en Puerto Rico?
Y pregunto si tiene hijos porque, pues, a lo mejor todavía él vive, ¿verdad? En esos tiempos. Yo quiero un año que me digas exactamente el año que falleciste, o si no, voy a poner más o menos una fecha. Del 1700 al 1800. Del 1800 al 1900. ¿Ok? Del 1600 al 1700. Del 1500 al 1600. Del 1700 al 1750. Vamos, contéstame. 1800. Vamos a hacerte lo más fácil. Tú estabas aquí cuando construyeron el primer faro. El segundo faro. ¿O fuiste uno de esos que construyó el tercer faro? Lo dudo. Fueron los americanos quienes construyeron el tercer faro. ¿Te gustan los americanos? ¿Se habrá ido? Yo como ahorita sentí como que un frío en esta área nada más. Por eso. Y en esta área un calor. Ahora. Por eso te lo. Vamos, José. Si ese es tu nombre. Vamos a seguir caminando por el área. Más o menos. Donde personas, ¿verdad?, han visto ese soldado. José, ¿estás caminando con nosotros? Sí. ¿Sí? Sí. A ver si hay algún tipo de cablería o algo por el área, electricidad. ¿Estás con nosotros aquí, José? José, yo soy español. José, yo soy del sur de España. ¿Te gustaría que le llevara un mensaje a tu familia? Si quieres que le envíe un mensaje a tu familia, prende esas luces. Si no quieres que le envíe un mensaje a tu familia, prende esas luces. Parece que le gusta caminar. Vamos a seguir. No, según yo tengo entendido, Aníbal, él camina todo esto aquí. Otra de las personas que han visto esa aparición, que se sientan por esta área, por aquí, dicen lo que tú dices. Afirman lo que todos, que ese pasa por aquí. Exacto. ¿Sabes? Y no estamos hablando de una persona, ni dos personas. Estamos hablando de varias personas que han tenido esta experiencia, donde han visto y aseguran haber visto un soldado, y todos los describen iguales. Puede ser que esta sea el área designada que él tenía. También. Para vigilar. Sí. Eso es así. ¿Y qué tú me dices? Que también lo han visto empleado de este castillo. O sea, cuando son empleados ya te está diciendo algo, porque son gente seria. Son gente, pues, que cuidan esto aquí. Y no van a decir algo por decirlo, como digo yo. José, estamos aquí caminando. Estamos tratando de, pues, no de conquistar esto aquí, José. No nos cojas mal. Pero de ver tu presencia aquí. José, si estás aquí presente con nosotros, déjate ver. Aníbal no tiene miedo, yo no tengo miedo. No tenemos miedo. Solamente queremos saber si estás aquí presente con nosotros, José.
o algún... Aquí. Bueno. José, ¿eres tú? ¿Otra vez? Otra vez. José, ¿podrías hacer eso de nuevo? ¿Te escuchas ese ruido? Sí, pero ese ruido es allá afuera. Pero yo escucho como si hubiera habido un paso acá adentro. Por eso, porque lo que yo escucho no, es diferente al sonido que está afuera. Yo escucho como que... Fue como tú. Necesario. Que no es mi fuerte. No sé si cuando tú dijiste eso, pues yo miré rápido para acá y vi algo como que moverse, no sé, creía que era el flash. Ahí de prendió otra vez. Y fue aquí mismo vi algo, creía que era el flash de una de las los medidores de exacto, de una boya, exacto, pero no. Lo que era como un blanco, pero se tornó negro de momento. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Nos podría decir tu nombre? Ahí prende. Desde chiquito siempre me daba con estos lugares así como que son tan raros. Yo venía aquí, yo cuando chamaquito no me atrevía a meter la mano por ahí, mano, era como que no sé, como que si metía la mano como que algo fuera a jalarme o qué sé yo. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? José, yo sé que nos estás siguiendo. Sé que de alguna manera tú quieres que nos comuniquemos contigo. Pero la única manera que tú me vas a probar que tú estás aquí es haciendo algún tipo de ruido allá adentro. Oh, sencillo. Eso. Paso. Se escucharon con pasos. José, ¿ese eres tú? Vamos, José, comunícate. No tengas miedo. ¿Tú lo escuchaste como que? Sí. Aquí, aquí, exacto. No sé si puede ser el viento entrando por la reja. José, si ese eres tú, prende esas luces, por favor. ¿Viste esa sombra? No sé.
Vi algo que hizo. ¿Allá adentro? Se metió para adentro, sí. ¿Y eso como que sigue por ahí para adentro? Sí. Vamos, José, si ese eres tú, por favor. Haz un ruido, contéstanos. Brother, yo vi una sombra, yo. ¿Y cómo bajo verlo era? ¿Cómo te lo puedes describir? Es que fue demasiado rápido, pero fue como un celaje. ¿Como que pasó hacia acá? Exacto, como que se asomó. Estoy aquí, ¡pum! Se fue. Bueno, José, o quien seas, no queremos jugar. Queremos saber la verdad. ¿Tú eres un español? ¿Eres un inglés? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo soy inglés. Contra, mano. Dolor en el pecho en ese momento. No creo que vaya a decir que soy inglés. ¡Vamos! Escucha, ¿viste? Se sigue escuchando lo de los pasos. Es como que unos pasos en una bota. Sí. Como que está. Y no puede ser un liqueo o algo. No, porque no es un sonido de un liqueo. Exacto. Es como de una bota. ¡Vamos! Hey! I'm gonna take over your fort. Do you like that? Do you like that? I'm an English soldier. I sound American, but I'm English. And I'm gonna take over the fort. I'm gonna take over San Juan. And I'm gonna burn it down to ashes. Que de verdad, sabe, mano. Great. Pero eso fue un eco, como que alguien, como la voz de un hombre. Sí, pero tú eres el único que estabas hablando. No era tu voz. A lo mejor puede ser afuera gente hablando. Tú sabes que afuera, en la parte de abajo, puede crearse eco. ¡Ven! ¿Estás ahí? Escúchate eso. ¿Esto está bien? Oye, es mi confesor, güey. Eso fue lo que se escuchó.
no saben qué tal. Ya vamos a dejar el juego. Si estás aquí, prende esas luces. No tengas miedo. Yo sé que tú no tenías miedo cuando ibas a salir la batalla, ¿eh? Oye, mano, ¿qué es ese ruido, bro? Es que se te fue la puerta de aquí. Y la presión del aire no va a hacer que esa puerta se abra. Exacto, exacto. No. Sí. Y que la cuestión es que si está... Como que si se cierra. Es que está bien raro, mano. Mira. Mírate esto. Ok, la puerta la encontramos así. Es imposible que entre una brisa de aire por ahí. Por eso y, no digo. Y ven que la acá. No, es imposible. Sí. Imposible que los pongan cerrados aquí. No, mano, es que de verdad. Y ese fue el ruido que se escuchó, de verdad. Sí. Y después venimos aquí, la puerta está así, no sé cómo explicar eso, de verdad. No quiero decir que fue abajo, porque de verdad... Hay que probar las puertas de abajo, a ver el ruido que... Eso fue esto. Sí. Pero definitivamente fue una puerta, hay que buscar si las puertas de abajo suenan iguales. Interesante, mano. No, mano, eso de verdad, bro. Brutal. No, brutal, igual brutal. Pero tú sabes que yo creo que como quiera hay que experimentar en la parte de abajo con las puertas a ver si es el mismo ruido. Si no es el ruido, pues definitivamente encontramos algo ahí. Nada, mano, tú sabes que vamos para el siguiente cuarto a ver lo que encontramos. Vamos allá. De verdad que interesante. Ya. Hasta ahora, mano. Tenemos bastante evidencia. Que sí que vamos a seguirlo. Bueno, aquí en el, ¿verdad? En esta área de donde está el faro, que muchas cosas nos pasó aquí, mano, ¿verdad? El K2 meter, tuviste una sombra, una puerta, mano, pero el K2 meter, cuando estuvimos preguntando si se llamaba José, pero mencionamos varios nombres hasta que dio en el punto José y se prendieron las luces. Lo impresionante fue cuando le estabas preguntando también de qué época, que si quería que nos comunicara con la familia de él. Exacto, pero hubo un punto donde se le preguntó de qué parte de España eres. Yo le mencioné del norte y cuando dije del sur. Del área del sur. Se treparon las luces. En varias ocasiones. Exacto. El que tú. No tengo una explicación para eso porque preguntamos al encargado del parque si. Pasa algún tipo de electricidad por ahí y en muchas ocasiones tú seguiste moviendo el K2 meter y cada vez que se hacía una pregunta era que se prendía el K2 meter. No, y si hubiera electricidad en esa área, la lectura del K2 fuera constante, no cuando tú le hacías la pregunta. Exacto. ¿Entiendes? No, mano, este sitio está... Definitivamente aquí hay algo. Lo que la gente ve... que dice que ha visto aquí. Yo creo que yo le di la razón. Yo tampoco. Sí. Bueno, Aníbal, vamos a entrar al famoso taladro. Donde personas aseguran haber escuchado un chino hablando. Un chino hablando. Ruido raro. Se escuchan como si alguien estuviera caminando aquí dentro cuando esto está cerrado. Pero tú sabes qué es lo cool de esto. Lo que suena súper cool de esto es que sí murió un chino. Mucha gente no lo sabe. Fue un prisionero que trajeron de Cuba. Estaba preso allá en Cuba. Era un mal criado, era un grosero,
le tiraba hasta con las bandejas a los españoles. Y allá en Cuba dijeron, ¿tú sabes qué? Oye, chico, mándame ese para allá. Lo mataron para Puerto Rico y aquí lo encerraron. Lo triste del caso fue que lo encerraron aquí, se olvidaron de él. No le dieron comida, no le dieron agua. El hombre básicamente estaba comiendo piedra para poder sobrevivir. Así estuvo un mes. Es gracioso porque durante ese tiempo había un oficial que estaba en mando, ¿verdad? Del Morro. El hijo de él venía y le traía comida a él. Eso dicen. Después, cuando cambiaron ese oficial, lo movieron del Morro, su hijo se fue, trajeron otro oficial. Se olvidaron del chino que estaba aquí encerrado. Un mes duró sin comer, murió aquí. Cuando lo encontraron, muerto. Muerto, papá. La historia dice que se escuchan quejidos, gritos, y se ve el chino aquí. ¿Qué tú crees si hacemos una sección dividida aquí? Pero tú sabes que yo lo voy a hacer más interesante. Yo voy a cerrar esta puerta. Así mismo se queda. ¿Sabes? Tenemos aquí el aire acondicionado prendido. Hay que saber distinguir el mundo de esto con lo que se escucha. Vamos a sentarnos por aquí, Ale. Vamos. De la parte de atrás. Ok, Aníbal. ¿Dónde tú? Escoge un lugar. Vamos. Sí. Mano, yo de verdad no sé hablar chino. La única palabra que sé es como el bombillín. Comida. Comida, mano, sinceramente, y no fue verdad, no fue relajar y eso, pero sinceramente no se habla chino. No sé ni cómo empezar una conversación, ¿verdad? Con esta entidad que se encuentra aquí. Pero lo mejor estando aquí aprendió algo de español. Bueno, fue bien grosero con... Pues por eso. Puede ser que nos entienda, por lo menos. Exacto. Bueno, quién sabe. Vamos a empezar una sección DVP. Sección DVP. Aníbal y Bruce en el calabozo del chino. Como dije, no sé hablar chino, así que voy a hacer preguntas en español. A ver si, pues, quién sabe. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Mi nombre es Bruce. Aníbal. No hablamos chino. Hablamos español. ¿Escuchaste eso? Fue como si se sentara en una de las sillas. Aníbal, yo no sé, bueno, pero hace rato yo estoy mirando para allá al frente y estoy viendo como que algo, mano, moviéndose. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Si eres... ¿Qué pasó? Hay algo moviéndose en esa área. ¿Verdad que sí? Vamos a apagar luces, a ver. Si eres... de China. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? ¿Qué carajo fue eso? ¿Fue por aquí? Vete.
Si eres de China, por favor, ¿podrías prender esas luces? Bueno, yo sé que tú, no. Tú no vas a entender. ¿Qué tú crees si se lo decimos en inglés? Bueno, no sé. ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor sepa inglés. If you're from China, can you please let us know that you're here with us? Can you turn on those lights, please? Oye, nombre chino, hermano. El único, ¿verdad? No por trivial. Chen-Li. O sea, que son como Li, Chan, Chin, Chu. Chung. Como lo único que puedo decir, mano, y me siento como que tan mal por eso, pero quién sabe, a lo mejor, ¿verdad? Chung, ¿estás aquí con nosotros? Si se prende eso me voy a reír un poco, no por, ¿verdad? Relajar, Lina. Pero que sería como que pura casualidad. Sí. Pero tú viste eso aquí detrás. Sí. ¿Qué tú viste? Un celaje. ¿Como un celaje blanco? Sí. Por eso fue que me di cuenta. Porque cuando te iba a apagué el flashlight, pues sentí como un celaje blanco. Porque cuando lo he tenido nunca, no lo he entendido. Bueno, yo. Eso fue lo que yo vi aquí. Oye, ¿y esa puerta, mano? Eso a lo mejor es. Eso a lo mejor aquí, pues. No sé. Ok, vamos a dejar el juego. Si estás aquí con nosotros, podrías prender esas luces ahora. ¡Vamos! ¡Yo sé que no te dieron comida! ¡Agua! Si te sientes mal, déjanos saber que estás aquí con nosotros. Oye, Aníbal, lo raro fue que yo no le había contado a ninguno del crew que este era el calabozo del chino. Y hace, ¿verdad? Antes de nosotros entrar para acá, ellos estuvieron chequeando el área, viendo el área y vieron un celaje. Se creían que era yo. Lo único pues que dicen pues que se veía bien negro el celaje. Pero yo lo vi blanco. Aquí yo lo vi blanco y estaba parado entre medio, sí. De pies aquí, entre medio de. Y eso como para el área de acá. Exactamente, exacto. O sea, por eso yo me paré y yo, wow, espérate, ¿qué es esto? Si estás aquí, queremos verte. Aníbal no te tiene miedo, yo no te tengo miedo. Bueno, los españoles. Ni te tenían miedo que te dejaron que tú murieras. Comías piedras. Para sobrevivir. Bueno, me imagino que te tomabas tu propio orín. Fue duro. A lo mejor te comportaste bien grosero con los españoles. A lo mejor te lo merecías. Si estás aquí, haz. ¿Tú escuchaste eso? Eso es el aire, pero como que. No, pero. Como que algo así.
¿Escuchaste? Sí. Y ahora vi algo en el rabo del ojo. Es allá abajo. ¡Vamos! Cuando llegamos, que nos sentamos ahí, yo empecé a ver algo como que moviéndose de allá para acá, de allá para acá. Y ahora como que vi algo con el rabo del ojo, no estoy seguro si fue algo de la luz que hay allá arriba que marca por la salida. Si estás aquí con nosotros, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? El sonido venía de esta área. No era el aire. ¿Podrías hacer esto? ¿Podrías hacer eso? Ven. ¿Cuál es el miedo? Solamente queremos saber si estás aquí. Aníbal, tú sabes que allá, si tú miras por esta pared para allá, hay una puerta. ¿Cómo? En la puerta, pues queda al calabozo como tal. ¿Dónde tú crees? Vamos a suponer, ¿dónde tú crees que este chino habrá muerto? ¿Prendió? ¿Prendió? Sí, por alto. ¿Dónde tú crees que ese chino murió, hermano? Es que no me puedo imaginar en qué área. Si a lo mejor estaba en agonía, murió como que pegaba a la pared a lo mejor. Mira, mira, sí. Está aquí con... Brutal. Cuando estabas diciendo que murió para esa área, bueno, te suponía... ¿Tú moriste para esa área? ¿Falleciste? ¿Tienes dolor? ¿Estás triste? Vete para el carajo, Aníbal. Una sombra moviéndose de aquí. Bueno, yo no sé si yo, qué diantre fue. Sí, porque a la misma vez que sentimos eso. Mira, sigue prendiendo. Pero definitivamente, si detrás de aquí está la puerta que tú hiciste. Ahora aquí. Brutal. Se siente. Y así, ¿verdad? Cosa más brutal, mano. ¿Tienes hambre? ¿Cómo yo le explicaría? Es como si le estuviera hablando. No, pero no está entendiendo. Es como si le fuera hablando como una persona, pues, que no hablara o qué sé yo, como que otro idioma, como que toma el agua o no sé. Oye, pero eso no deja que... Tiene que estar... No exactamente frente a nosotros, pero cerca. Ok. Prueba, camina hacia allá. Mira, a ver. Camina con nosotros, ven. Oye, mira. Ahí mismo. Puede ser lo que dijiste ahorita. De que fue en esa área. Vamos a seguir subiendo, a ver. Ok, caminamos por aquí. Si estás aquí, mira, sí. Podrías seguir con nosotros, ven. Vamos. Estás en esta área aquí. Nos vamos a pegar. Si yo toco la pared, tú estás aquí. ¿Estás aquí? ¿O estás más para acá? En la esquina. En el medio.
En la otra esquina. Acá. Ok, vamos a caminar al medio. Se nos estaba dando como una reacción acá. ¿Cómo está? Yo diría que corte. Si estás aquí. ¿Estás aquí? Se van a los peos, mano. Pues tuvo que ser en esta área. ¿Tú odias a los españoles? Bueno, por lo menos no guardas rencor contra ellos. ¿Quieres ver a tu familia en China? ¿Shanghái? No sé. Eso es una palabra china. Shanghái, yo me cojo historia de China hace tanto tiempo acá, no me acuerdo si ahora mismo. No. Me entró Matuta en la. Matute. No, Matuta. Era un conquistador, ahora mismo no me acuerdo de dónde. Pero olvídate de eso, sos otro. Chino. ¿Estás aquí? ¿Tú nos entiendes? ¿Sabes el idioma español? Chan. Chu. Chi. ¿Te sientes incómodo con esta presencia? Yo creo que ya. Esta es tu última oportunidad para dejarnos saber que sigues aquí con nosotros. Si estás aquí, podrías prender esas luces, Chino. Por favor. Creo que es esto, ¿no? Nos provoca aquí, pues está sucediendo algo. ¿Qué tú crees si nos movemos al otro lado? Vamos al otro lado. Sí, vamos. Bueno, Aníbal, estamos entrando en el área de la Torre Vieja. Este es uno de los lugares, o si no, el área más vieja del Morro. Aquí, entre estas paredes, se esconden secretos, se esconden muertes, enfermedades. Sí, enfermedades. De esos 800 ingleses que invadieron a Puerto Rico y murieron. Se esconden secretos de los mismos españoles que fueron asesinados aquí, entre ellos mismos. Prisioneros que escapaban y los mataban. Personas aseguran haber visto sombras, celajes, cadenas arrastrándose, empleados del Morro, personas que vienen de otros países a visitarnos, han visto cosas extrañas aquí. Aquí se dice que se ven apariciones, celajes, ruidos extraños como si hubiera unos soldados marchando. Pero lo que muchas personas no saben fue que la mayor concentración de muertes de ingleses por enfermedad fue en esta área. Algunos expertos, expertos en lo paranormal en Puerto Rico, han venido con un grabador a tocar la mañana, han hecho un par de preguntas como señal, una psicofonía, un IVP, que hicieron una pregunta de cómo se llama. Y contestaron a la pregunta que se llamaba Alejandro. Y no es Alejandro García Padilla, que se
que se parezca. Pero la cuestión es que sí, aquí han sucedido cosas. La gente ha tenido experiencias. Como ves, un lugar solo. Cuando yo estuve temprano en el día aquí, yo creo que lo que vi fue una sola persona y estuvo por varios minutos solo. Se siente la impresión, ¿verdad? El eco, se escucha un eco bien brutal. O sea, que si pueda ver algo por allá, que por acá, de momento tú estás solo, escuchas un sonido raro y ¡boom! Ya tú piensas, es paranormal. Pero aquí murieron la gran parte de los soldados ingleses por enfermedad. Así que, ¿qué tal si hacemos una sección de DVP? Sección de DVP, Aníbal y Bruce. En la Torre Vieja, donde murieron una gran mayoría de soldados ingleses a causa de enfermedades. Y también pues, soldados españoles por enfermedades. Vamos a hacer esta sección en inglés y en español. A ver. My name is Bruce. My friend here is Aníbal. We want to know if any British soldier is here with us today. If you're here with us, can you make any sound, please? If you're an English soldier, can you turn those lights, please? Can you turn them on? If you're an English soldier who died here of sickness, of a disease, and you want to go home, can you turn those lights on, please? Do you die here? Are you the invaders who died of disease? My honest opinion, you wasted your time. You know why? Because you guys are really weak. You were really weak. And you're still really weak. You basically got You guys got beat up by the Spaniards? Yeah? Los españoles le ganaron. Do you like when I call you a fool? Or you know that you are a fool? I
I think the Spaniards whipped your butt. They were really smart, right? It's okay, guys. You can get over it. Come on. Move on. Yeah? Voy a cambiar de español. Si hay algún soldado español presente con nosotros aquí. Hay uno. No es por nada, pero como está nosotros. La verdad, donde quiera. Parece que está persiguiendo con todo el área. Exacto. Porque vale por la cosa. Si eres un soldado español llamado Alejandro, por favor, prende esas luces. Alejandro, tú eres el guardián de estos túneles. Eres la persona que trata de mantener los ingleses fuera de aquí. ¿O le tienes miedo a los ingleses? Ellos invadieron tu espacio, invadieron tu fuerte, invadieron tu ciudad. Prendió. Los españoles fueron muy débiles. Se dejaron quitar su casa. ¿Y saben qué es lo más terrible y lo triste de todo? Y creo que a lo mejor fui inteligente de ustedes. Qué pena que los ingleses murieron por enfermedad de tan sucio que estaba esto aquí. Ya que ustedes no sabían cuidar las cosas. ¿Ah? Qué pena que murieron. Porque ustedes mantenían esto asqueroso, apestoso. Ustedes no tenían dientes. No se lavaban la boca. Hay que decir la verdad. Lo siento, pero tengo que decir la verdad. Pero imagínense, ustedes con 27 años y van a besar a una mujer sin dientes. Eso sería algo bien raro. Le diría abuelito a usted. Abuelito. ¿Ya se fue? ¿Se escondieron porque le dije la verdad? Si sigues aquí, ¿podría prender esa luz? Fuiste a buscar tu trulla. Discúlpeme, pero tengo que hablarle la verdad. No lo digo yo. Lo dicen muchas personas que escribieron sobre esos hechos. ¿Ustedes le tienen miedo a los ingleses? ¿Vamos a sacar a los ingleses este fuerte? ¿Sí o no? ¿No? No, no. ¿Cuál es tu edad? Si tienes 20, entre 20 a 30 años, prende esas luces. Entre 20 a 30. Sí, afirmando. Si eres un español, prende esas luces. Un español. Si eres un oficial de alto rango. Wow. Es de alto rango. Mira, mira, mira.
entró por la pared, bro. ¿Tú lo viste? Seguro. Cuando venía subiendo ahí. Uniforme azul. Unos pantalones de muchacho como oscuros. Como con unas botas brown. Era oscura, mano. Y tenía como que barba. Salió de allá, se asomó. Cuando salimos corriendo, salió corriendo y cuando lo vi, se metió por aquí, mano. Uy, se me paran los pelos, bro. Total, total. Si estás aquí, por favor, si sigues con nosotros, prende esas luces ahora. Vamos, no tengan miedo. Eres tú, Alejandro. ¡Vamos! ¡Vengan! Está prendiendo, está prendiendo. Ven para acá. ¡Ven! ¡Vengan todos, vengan! Si hay suficiente energía para ustedes manifestarse, yo creo que ustedes deberían de tocar esto que Aníbal tiene en sus manos. Si ustedes tocan esto, se dejarán saber que están aquí presentes con nosotros. A lo mejor son ingleses, a lo mejor son españoles. Si ustedes son españoles, prendan eso hasta el rojo, ahora, por favor. Vamos, ustedes pueden hacerlo. Si son españoles, prendan eso hasta rojo. Vamos. If you're English, if you're from England, come on, are you here with us? Are you from London? Are you the 800 soldiers that died here? Let us know. We want to know if you guys are here with us. Wow. Wait. Mano, tengo los pelos parados. Wow. If you're here with us, please turn those lights on. It's really important for us to understand, to know that you're here with us. You there? Can you turn those lights on? Come on. We want to know if you're here with us. Can you turn those lights on? ¿Puedes prender esas luces? ¿Eres español? ¿Eres de Inglaterra? Are you from England? Yo creo que más es como para esta área. Estamos recibiendo
unas cosas, ¿verdad? Como unos cantazos bien duros en el K2 meter. ¿En esta? En esta. Es aquí. Recuerda. Eso es. Son gotas. Recuerda, mira, esta área, ahí era donde ellos comían, hacían sus necesidades. Y los ingleses se enfermaron aquí. Sí, que tuvieron. Por las condiciones que estaba esto de. Esto estaba tan asqueroso. Que según relatan en la historia, esto estaba bien asqueroso. Y el problema fue que los ingleses también trajeron perros. Al traer los perros, pues. Are you here with us? Come on, English soldiers. Bring it on. Yeah. I want you to bring it on. I want to know if you're here with us. Are you a myth? A legend? Come on. Do you want to head back to England? Do you want to go and see your family, your daughters, your sons, your mothers, your fathers? Hell, your family, man. Come on. Do you wish to go back to your land? If you wish to stay here, can you turn those lights on? Vi como alguien que se asomó. Entonces, como veo esa sombra, alumbro y veo como la sombra azul. Y ahí fue que salí corriendo y se metió para acá. Aquí, si no me equivoco, esto era cocina. Esto era una cocina. Pero si me alumbras aquí, aquí era también donde hacía sus necesidades. ¿Sabes? Los españoles eran como que. Mira. Ellos eran algareros, hermano. O sea, imagínate un español en sus tiempos, como que allá está cocinando Raúl y aquí está Jorge. ¿Sabes? Como que. Ah, dale, mano, mete tu mano, cocina allá y yo pues estoy aquí sentado haciendo de las mías. ¿Cómo tú vas a cocinar y tener a alguien pues haciendo sus necesidades ahí? Y eso es tan. Ah. Pero, ¿verdad? Eso eran los tiempos de ellos. Ese era su estilo. Un estilo único. Wow, pero se vio súper. Bueno, de verdad. Vamos a seguir con la investigación. Ya de verdad aquí tuvimos bastante reacción con el K2 Meter. Vamos a seguir por allá, a ver si nos vamos. El castillo de San Cristóbal se empezó a construir en el siglo XVII y su construcción se terminó a finales del siglo XVIII. Este es considerado la fortificación más grande construida por España en el Nuevo Mundo. La defensa del castillo de San Cristóbal se puso a prueba en el 1797 cuando el general británico Ralph Abercrombie, con 7000 soldados ingleses, los ingleses no pudieron ingresar, ya que la defensa del San Cristóbal era impenetrable. Este castillo también ha sido un lugar que ha traído curiosos por sus historias de fantasmas. En la década del 1700, la desafortunada María se enamoró de un joven pícaro llamado Betancourt, un ladrón y sinvergüenza que finalmente fue atrapado y colgado por el padre de María. El cuerpo de Betancourt quedó colgado en la horca durante 24 horas en la cima de una colina, donde pronto fue visto por María. La niña estaba tan angustiada que se ahorcó a su lado. Su padre, que vino a deshacerse de Betancourt, encontró a su hija columpiándose a su lado y murió rápidamente. Los fantasmas de María Dolores y Betancourt todavía se pueden encontrar en el lugar donde encontraron su final, donde ahora se encuentra la poderosa fortaleza. Se dice que estos dos espíritus se pasean por los pasillos y las plazas del castillo, en especial el de María Dolores, que se escucha lamentándose por los pasillos creando ecos por todo el San Cristóbal. Además de los fantasmas de María Dolores y Betancourt,
También se dice que se ven los fantasmas de soldados españoles, el fantasma de un esclavo africano. También en el calabozo, personas aseguran haber visto el fantasma de un pirata. Voces y pisadas en los túneles es algo que muchos visitantes del parque han experimentado. Se viró, él siguió caminando hacia ella y de momento entró en una pared. Se desapareció. Bueno, Aníbal, aquí en las paredes hay escrito, hay dibujos. Por ejemplo, en esa pared hay dibujos de barco. Están los nombres escritos de las personas que estuvieron aquí. Está, bueno, todo. Pero lo más que me impresiona son los palcos. Parece como que si ellos se pararan cerca de la ventana y mirarían los palcos, pero es que no se ve. No, esa área no tiene acceso. Si estás aquí con nosotros, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Mi nombre es Bruce. Donde si ustedes se acercan, esas luces prenden. Si eres el sacerdote que murió aquí, ¿podrías prender esas luces? Te lo digo en inglés entonces. If you're here with us, can you turn on those lights? Auxilio. Necesito que me liberen. No nos haga perder nuestro tiempo. Quiero saber si estás aquí. ¿Tú escuchaste los pasos para allá abajo? ¡Vamos! ¿Tienes miedo? Ya este fuerte no le pertenece a España. Este castillo no le pertenece a España. Si tú no nos das señal de que estás aquí, nosotros nos vamos a adueñar de este castillo. Te está dando la señal. ¿Tú eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Te gustaría que nos adueñáramos de este castillo?
Mira, 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 mira eso. Se trepó hasta la luz roja, man. ¡Hola! ¡Ven! ¿Tienes miedo? Oye, Aníbal, vamos a adueñarnos de este castillo. Esto es de nosotros ahora. Yo no pertenezco a ustedes, ni a su reina, ni a su rey. Mira, mira, mira. Ya no pertenece a su rey. Es más, ahora los reyes aquí somos nosotros. ¿Te gusta la idea? Si no te gusta la idea, prende esas luces. ¿Tú sabes qué? No me importa lo que tú pienses. Por la simple razón de que nosotros vamos a hacerte nuestro prisionero. ¿Te gustaría ser prisionero de nosotros? Estás por el techo. Oye, mira. ¿Tú sabes qué? Yo tengo una idea, Aníbal. Vamos a cogerlo y vamos a encerrarlo en el calabozo. Como encerraban y maltrataban a muchos inocentes de ustedes. Especialmente a los negros esclavos. Ah, a ustedes no les gustaba eso, ¿verdad? ¿Cómo les gustaría que nosotros, los nuevos reyes en este castillo, los cogiera ustedes, los amarrara y le dieran latigazo? ¿Qué tú crees? Eso sería buena idea, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos. Si tú no quieres que nosotros hagamos eso, prende esas luces. Ah, eres masoquista entonces. Te estás retando. Ah, ok. Bueno, Aníbal, vamos a buscar todos los negros esclavos. Vamos a liberarlo. Y ellos de ahora en adelante van a ser los reyes también con nosotros. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste lo que pasa? ¿Vas a traer a tus tropas? ¿Dónde le tenemos miedo a tus tropas? A nadie. No puedes traer a tu rey, ¿tú sabes qué? No nos importa. ¿Escuchaste? Otra vez, el mismo sonido. No son los pájaros. Es como... ¡Vengan! ¡Vengan, soldados! ¡Vengan! Thank you.
Vamos a hacerte varias preguntas de nombre. Oh, wow. Esa es la sombra. La sombra te va a reír. ¿Algún otro nombre? Alejandro. Luis. ¿Qué edad tiene? ¿Entras entre los 20 y los 30? ¿Estás entre los 30 o 40? Bueno, Aníbal, yo creo que tenemos todo aquí, mano. Sí, se fue. Ya se dio cuenta que somos los reyes aquí. Vamos a sentarnos en el trono. Fui al fuerte más antiguo del territorio de Estados Unidos y me cerré dentro de este para descubrir su pasado sangriento. En el castillo San Felipe del Morro, los espíritus de los soldados de 500 años de antigüedad aún patrullan y vigilan el fuerte. Aún batallan con los enemigos de la corona española que se atrevieron a atacar las orillas y saquear la ciudad amurallada. Este fuerte aún está vivo con las almas de los caídos y de los prisioneros que murieron en agonía. Dentro de estos históricos muros, los sonidos de las batallas aún resuenan.